¿Qué tal, mi gente de San Cristóbal, bella y hermosa? Espero que estén muy bien aquí sintonizándonos en Estaseados en Canal 21. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo se encuentran? Buenas, buenas. Buenísimo. Con polémica. Entramos con polémicas, Alicia. Claro. ¿Qué te puedo decir? Sí, lo que viene hoy es candente. Sí, con este video de Shakira comenzamos, pero picante, picante. Claro que sí, pero claramente es una cosa buena. Así, así. Que mastiguen, así, que nos así. Traguen, pero Estaseado volvió a llegar a todas en Cristóbal. El que nos quiere, bienvenido sea, un abrazo. Y el que no, que mastiguen, bueno, que traguen y que todo lo que necesiten. Exactamente, así es. Que así es, pero antes de comenzar. Podemos comenzar sin la frase del día. El filósofo griego Sócrates, y dice así: el secreto del cambio es enfocar tú en toda tu energía, no en la lucha contra lo viejo, sino en la construcción de lo nuevo. O sea, mi gente bella y querida de San Cristóbal, lo que pasó, pasó, como dicen por ahí. Lo que es pasado, es pisado. Así que no se enfoquen tanto en darle más vuelta al asunto, sino enfoquémonos más en construir nuestras vidas y seguir avanzando y seguir creciendo. Uh-huh. El presente es un regalo, una frase muy célebre y muy bonita de la película de Kung Fu Panda, y claro que sí, que es mejor que no vivir el hoy, el ahora, el disfrutar de quienes nos rodeamos y de las cosas que hacemos. ¿Qué me cuentas? Vivamos por ahí, el presente, Gustavo, y no del pasado. Uh-huh. Pero ustedes quieren saber un poco más de nosotros, ustedes lo pueden hacer como @telecanal21 y @estaseados. Ustedes pueden ver lo que hacemos detrás de cámara, puedes ver las últimas programaciones que ha tenido el Canal 21 y, por supuesto, qué hace Estaseados en su día a día. Programas especiales en la calle también lo pueden observar a través de @telecanal21. Así es, claro que sí, nuestras redes activas. Ahora, si ustedes se quieren comunicar con nosotros, mandarnos un mensaje, interactuar, pueden escribirnos a través del 0412-068-1736. Redes sociales del canal, número telefónico, la frase del día, que Shakira pues también, vamos, hay que aplicarse a la Shakira. Shakira pues no ha dejado el pasado, pero del pasado se ha levantado, se ha sacudido, y qué plata, qué factura ha tenido. Está facturada, claro, señora. Liné Montenegro, ¿es una mujer que factura o llora? Ay, no, yo facturo, por supuesto. Dios, claro, escuchen que sí. A todos los que son pretendientes de Linet factura, mi gente. Sí, bueno, sí. Sean bienvenidos a su programa favorito, Estaseados. Hoy con un programa de lujo, tenemos secciones de estreno y además tenemos también excelentes invitados. En Salud al Instante vamos a hablar un poquito acerca de nuestro sistema digestivo, el cuidado, con un tema muy interesante. También tendremos en Talento Lo Que Sobra un joven artista que nos va a venir a poner a bailar con su tema promocional, Chama. Además, sus infaltables secciones, Buen Ciudadano, El Taconazo, que viene hoy con toda, y por si fuera poco, Viejitas Pero Buenas, para bailar y para disfrutar. Pero nos vamos de, es que se escuche, estreno, 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 llega la fusión. En esta sección, precisamente, chicos, vamos a conversar acerca de esos dúos, de esas fusiones artísticas que son inolvidables y que quedan innatas a través del tiempo. Y qué mejor manera de empezar que con la colombiana y barranquillera que está dando de qué hablar, que es tendencia en todas las redes sociales, que lo ha sido desde que sacó ese tema con este gran cantante, con este gran DJ Bizarrap, y ahora con un nuevo tema que tiene con La Bichota. Vamos a hablar hoy de Shakira en la fusión. Así es, y es que cómo no vamos a hablar de esta mujer cuando se trata de dúos, pues ha hecho colaboraciones con grandes artistas. Ahorita la más reciente, bueno, entre sus más recientes, es la que escucharon hace un rato, que se estrenó con el DJ Bizarrap, la Music Session, Sesión 53. Esta no solo se consolidó como la canción más escuchada en plataformas como YouTube o Spotify, sino que además mostró el poder que hay en su letra y las repercusiones que tuvieron, hasta con las marcas, con la comparación de Casio, de Twingo, de Ferrari, de Rolex. Algo que también fue muy controversial, porque estas marcas también se aprovecharon de ese gran marketing, hicieron algunas publicaciones, otras. Imagínate tú ser dueño de una compañía como Casio y levantarte con que Shakira te mencionó en una canción. Al principio se hacían los ofendidos, pero después eso fue un éxito rotundo. Exactamente, y no solamente eso, sino que también esta colaboración fue súper, súper buena, porque aunque tuvo muchos comentarios en las redes sociales, ella comentó hace poco en una entrevista que fue su hijo quien le sugirió hacer esta colaboración con Bizarrap. ¿Qué tal? No, increíble, ¿no? Y además de que desde el 12 de enero, el nuevo tema de Shakira ha registrado un total de 400.800 menciones, y 71% de ellas provienen de Latinoamérica. Increíble, ¿no? El mayor pico de menciones se registró una hora después del lanzamiento de Shakira. Es quien más mencionada registra, con 280 mil
Seguida de Piqué de 168,000 y Bizarrap con 95,000. Increíble, ¿no? Imagínate, Spotify reventaba, YouTube reventaba, Instagram reventaba, porque estaba una polémica esta gran canción de Shakira junto con Bizarrap. Pero aquí no queda la historia. La historia continuaba y tenía parte 2 que venía súper poderosa porque Shakira y Karol G rompieron internet con su nuevo tema Te Quedó Grande, Te Quedó Grande. La tan ansiosa colaboración entre Shakira y Karol G por fin era una realidad. El 24 de febrero se estrenó la canción TQG, mejor conocido Te Quedó Grande, el primer featuring entre dos de las cantantes colombianas más emblemáticas y populares de los últimos años. La Loba y La Bichota unieron su talento musical en un tema enfocado en el empoderamiento femenino. Habla sobre la liberación y autonomía de las mujeres tras vivir una ruptura amorosa. Pobre Anuel y pobre Piqué. Así es, Anderson. Y es que seguidores de Shakira y Karol G especularon sobre la letra y muchos creen que se trata de una alusión a sus exparejas, Gerard Piqué y Anuel, respectivamente. El tema consiguió más de 6.3 millones de visitas en YouTube durante la primera 9 horas desde su lanzamiento y se espera que el número vaya en ascenso en los próximos días. Fue una fusión donde se vio ese baile erótico de ambas, la sensualidad juntas, aparte la letra tirando pero rudo y fuerte a sus antiguos amoríos. Pero yo les comentaba a ustedes, chicos, antes de empezar el espacio, qué bonito cuando de repente hay algo, un problema, algo difícil que está pasando en nuestra vida, pero yo aprovecho eso para empoderarme, para salir adelante y para decirle: aquí estoy yo, enfrento mi problema, lloro, padezco y sigo hacia adelante. No, y no solamente eso, sino también empoderar a más mujeres que a lo mejor estén pasando por esa situación. Hace poco también veía una entrevista de Karol G donde decía que ella escribió esta canción, llama a Shakira, Shakira le encanta y de ahí para acá ha sido un camino bastante bonito. Aunque no ha sido fácil colaborar con Shakira, no lo es. Dicen que fueron alrededor de 5 días de grabación, pero se vio el resultado porque a la gente le encantó y tiene muchas reproducciones en las plataformas. ¿Qué tal? Y a ustedes, ¿les quedó grande? Vamos a disfrutar el tema de Karol G y Shakira, Te Quedó Grande. Thank you.
sexual. Me mire, eso es un mensaje subliminal. Hay una película que se llama como que algo así, no sé. El caso es que en el final de la película sale el carajo diciendo que vivió una ilusión. Y ellos hicieron eso igual a la película. Pues claro, la película es. ¿Cómo es que se llama? Hola, ¿qué tal, mi gente de San Cristóbal? Qué increíble este tema. Tremenda Shakira, fusión. ¿No? Aquí estábamos comentando esas cosas del video que no, pueden ser. Algo curioso. Sí, los mensajes cuéntanos. Subliminales, la final del video que salen como en una parte de las nubes haciendo alusión a que ellas estaban dentro de una mentira, algo que sí, lo sacaron por referencia a una película. Aquí estábamos comentando un poco de la gran producción y el gran talento que tienen estas dos mujeres colombianas. Yo creo, Liné, que Shakira ha sido la mujer más inteligente y astuta. Al principio, cuando ella empezó a hablar un poquito acerca de la ruptura, lo que le estaba doliendo pasar la página, yo dije, ya, que pase la página, por Dios. Pero lo que estaba planificando, tremenda estrategia, sí, que no, se madre, convertiría madre, en el éxito rotundo para Shakira. No, todo el mundo habla de ella, está en tendencia en todos lados. Para mí es la mejor artista ahorita latina que hay, y más con todo esto que se ha venido montando. Definitivamente. Shakira. Está facturando, mijo, está facturando. No. Ella dice que cuando tranca la puerta, ella después, bueno, pasa como que una línea divisoria entre la casa de la suegra y la casa de ella. Duro. Entonces yo creo que viene superando muchas cosas. Y allí lo expresa. Allí lo expresa, claro que sí. Que te dejen así de esa manera. Y allí lo expresa, que es como si él quisiera volver, ¿no? No es que ni que ella fuese, que ni que ella fuese idiota, dice ahí. Ahí lo expresa en la canción. Sí, claro. Y bueno, quién sabrá qué tantas cosas que pasan detrás de cámara. Sabrá. Pero no quedamos con esa canción de Shakira, sino también en esa sección de fusión. Debemos recordar una colaboración que fue inolvidable, llamada La Tortura con Alejandro Sanz. Representó un cambio clave para Shakira, quien entró en una fase más experimental en su carrera, adaptando ritmos inclinados al reggaetón y fusionándolos con su característico sonido, basado en la música alternativa lanzada en el 2005 como parte del álbum Fijación Volumen 1. La canción pop con tintes urbanos pegó enseguida con la audiencia y terminó ganando el Latin Grammy. La canción y grabación del año 2006, La Tortura, alcanzó el puesto número 1 en el Hot Latin Song en junio del 2005 para reinar durante 25 semanas. Qué increíble, ¿no? O sea, Shakira va pegando desde mucho tiempo atrás. Yo creo que ese fue el primer dueto que tuvo, que le lanzó al éxito junto con Alejandro Sanz, porque a partir de allí la carrera de Shakira fue en un ascenso rotundo. ¿Quién no recuerda esta canción de La Tortura? Todo el mundo. Bueno, y esta sección se llama La Fusión. ¿Qué artistas vendrán próximamente en esta fusión? Donde les tendremos los duetos y las fusiones más espectaculares que hemos tenido en todos los tiempos de sus artistas, de los que ustedes les gustan, para que los bailen, los coreen. Pero los vamos a dejar con La Tortura de Shakira y Alejandro Sanz. Disfrútenlo, ya venimos con más. Seguimos con muchísimo más de Estación. Llega el momento de recibir a nuestra invitada de la tarde del día de hoy, una reconocida doctora médico cirujano egresada de la Universidad del Zulia Luz. Tiene aproximadamente 11 años en el mundo de la medicina, es especialista gastroenterólogo y además nos viene a hablar de un tema de mucho interés. Trabaja actualmente en el Centro Asistencial de Cáncer Doctor Luis Anderson. Asimismo, trabaja en la Fundación Juan de Dios y hace algunas jornadas médicas tanto en La Grita y Michelena. Doctora Carmen Clavijo hoy está en Estaciados y en Canal 21. Bienvenido, doctora. Qué Hola, Anderson. Tenerla. Muchísimas gracias por la invitación, Ali Anderson. Un placer para mí estar aquí con ustedes el día de hoy y, bueno, darle lo mejor de esta parte informativa que es como el reflujo. Así es, doctora, qué alegría que nos pueda compartir con nosotros. La agenda de un doctor no es fácil, Aligio. No. Sin embargo, la doctora para todo ese tiempo... Sacó un espacio para comunicarnos un tema interesante, que es el tema del reflujo. Muchos ignoramos ciertos temas que pasan en nuestro cuerpo y pues el día de hoy vamos a hablar de ese tema tan interesante. Bueno, doctora, cuéntenos, ¿en qué es el reflujo para que nuestra audiencia entienda un poco al respecto? Bueno, Ali, mira, es importante que los pacientes o en la población en total sepa que hay dos cosas importantes. Saber que el reflujo es el ascenso
del contenido gástrico hacia el esófago por una relajación del esfínter esofágico inferior, que eso forma parte de la anatomía del esófago. De eso hablamos de reflujo, pero hay algo importante que la gente debe saber cuando hablamos ya de la enfermedad por reflujo, que es el ascenso del contenido gástrico o gastroduodenal hacia el esófago por relajación de ese mismo esfínter, pero que ya tiene problemas en la estructura, o sea, cambios de la estructura del órgano, y ya hay afectación de la calidad de vida del paciente. Entonces, el paciente, cuando ya presenta los síntomas cardinales, que de eso vamos a hablar ahorita, debe acudir, obviamente, a la consulta para poder hacerle, bueno, mejor su calidad de vida. Hablemos precisamente, doctora, de la sintomatología y el diagnóstico para lo que es el tema del reflujo. Coméntenos. Ok, es muy importante saber que el reflujo gastroesofágico o la enfermedad por reflujo tiene dos síntomas cardinales muy importantes, como lo es la regurgitación, que es esa sensación del contenido hacia la boca, lo que llama a veces la gente como agrieras o llama a la gente como acidez. Y también la pirosis, que es ese síntoma que es ardor a nivel de la boca del estómago, coloquialmente hablándolo así, o ardor a nivel retroesternal o a nivel del tórax. Muchas veces la gente puede presentar dolor torácico y el paciente duda de que sea algo del corazón, que sea cardiovascular, pero tenemos que tomar en cuenta que no, que muchas veces es por presencia de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Es importante también mencionarles que, aunque estos son clínica muy, muy precisa del reflujo, también existen síntomas que hacen alerta al paciente, como la disfagia, que es la imposibilidad del pase de los alimentos sólidos o líquidos hacia todo lo que es el tracto gastrointestinal, desde la boca. Y también tenemos pérdida de peso, anemia, entre otros síntomas de alarma, que es cuando el paciente también debe acudir a la consulta para poder hacer un buen diagnóstico. Son varias las señales, sí, entonces, claro. Aligio, por lo que nos manifiesta la doctora, y al estar muy al pendiente. Sí, a veces lo ignoramos, ¿no? A veces no, que eso, como dice la doctora, coloquialmente hablando, eso es agrieras, perdón. O incluso un pequeño ardorcito ahí lo omitimos. Y a veces decimos de que no, eso fue algo que comí y ya, pero muchas veces dejamos pasar eso y pues... Y nos descuidamos, sí, y a veces tenemos problemas digestivos y dejamos pasar, ya sea estreñimiento, y pasamos, y pasamos, y pasamos, y llegan consecuencias como en el caso, por ejemplo, del reflujo, y ahí sí decimos, vamos a correr al médico porque ya estoy preocupado. A veces dejamos para tarde, ¿no, doctora? Sí, para cómo esa no. Supervisión. Es más, algo muy curioso, ¿no? En la consulta, este tipo de pacientes, cuando me llega, que es muy frecuente, es una consulta que prácticamente en el 90% o en un 100%, tengo probabilidades de ver pacientes con reflujo gastroesofágico en un 70 o 75%. Es muy frecuente ver este tipo de pacientes que me dicen, doctora, mire, yo me he tomado el vino de manzana, yo me he tomado el zumo de la papa rallada en ayuno, yo me he tomado el guineo negro con leche, con canela, con no sé qué, un poco de cosas que la gente a veces se automedica o ingiere ese tipo de sustancias creyendo que puede mejorar. Y los pues estamos remedios, muy... Los remedios caseros, exactamente. Entonces, bueno, hay que tomar un poquito de conciencia, llamar a la población, a decirle que, bueno, que este tipo de síntomas son importantes porque se convierten en enfermedad. Entonces hay que prestar mucha atención y, bueno, acudir al médico. En el caso del reflujo, es una pregunta curiosa que puede que muchas personas se lo hagan. ¿Puede ocurrir por una mala alimentación o siempre tiene que ser algo patológico? No, muchas veces tiene que ver con la parte de la alimentación. Es más, las personas obesas que tengan problemas metabólicos, que sean obesos, que no tengan ningún tipo de ejercicio físico o que no tengan un régimen alimentario adecuado, pueden sufrir de enfermedad por reflujo gastroesofágico, claro que sí. Y estas enfermedades pueden llegar a ser graves hasta cierto punto, ¿cierto? Lo que pasa es que la enfermedad por reflujo te puede conllevar a unas condiciones. Un ejemplo o algo muy importante que debo mencionarles es el esófago de Barrett. El esófago de Barrett es la transformación posterior de una enfermedad por reflujo gastroesofágico que se ha instaurado por mayor de 5 años, esta enfermedad, que han sido el tratamiento como refractario, que no hay mejoría a este tratamiento y podemos llegar a una condición y posteriormente, bueno, desarrollar hasta un cáncer de esófago. Doctora, precisamente de eso le quería comentar. Primero, el reflujo, pero ¿cuáles son las consecuencias a la larga de no controlarse, de no acudir a la parte de la asistencia médica? ¿Qué puede desencadenar el reflujo a la larga? Bueno, como les estaba explicando, el reflujo gastroesofágico
posterior a 5 años aproximadamente, que no haya un control médico adecuado o de que haya un tratamiento adecuado, sino que es el zumo de la papa, el guineo negro con la leche, etcétera y etcétera, puede ocasionar un esófago de Barrett, que eso es una condición premaligna que presenta ya el paciente a nivel del esófago, que puede desencadenar hasta un cáncer de esófago. Bueno, aquí nos estamos informando y aprendiendo un poquito al hijo, y sobre todo como obtener esa conciencia, ¿no? De que, concha, le tenemos a veces que supervisar cómo está nuestro organismo, cómo está nuestro sistema digestivo, porque todo a tiempo tiene solución. El cuerpo da señales y a veces la ignoramos. Doctora, otra pregunta. ¿Qué nos recomiendas para evitar todo esto, lo que es el tema del reflujo, o qué podemos hacer, remedios caseros, pero ya... en esa parte lo que es la alimentación, comer más verduras, comer menos verduras, la grasa, que no, que conozco personas que comen la carne y casi que el 80% es un pedazo así de grasa. Entonces, sé que todos esos temas también son delicados. O cualquier cosa les cae mal, también pasa. Bueno, como por aquí quiero enviarle un saludo a mi maestro, que es el doctor Castro. El doctor Denis Castro forma parte o es el director de nosotros, de nuestro posgrado ahí del Centro de Control de Cáncer Gastrointestinal, doctor Luis Anderson. Él, como dice, bueno, si el paciente te dice, mira, me cae mal tal cosa, bueno, debemos evitarlo, ¿sí? Pero algo muy curioso con esto. Principalmente yo siempre envío al que el paciente, si está un poquito en sobrepeso, debe ir a hacer ejercicio físico, debe mejorar su peso. Otra cosa que también es importante es que mando al paciente a que debe cenar 2 horas antes, ¿sí?, de acostarse a dormir, porque son tics que pueden ayudar de cierta manera a que el paciente mejore la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Como tú lo dices, muchas veces que, doctora, que a mí me cae chocolate pesado, que a mí me caen las hamburguesas y los perros calientes pesados, me da mucha regurgitación, bueno, vamos a evitar todas esas comidas grasas, full carbohidratos, para que esa enfermedad pueda mejorar un poco los síntomas. Sin embargo, hay que hacer mención de que sin el tratamiento es un poco difícil también poder hacer un 100% de mejoría de la enfermedad. Hablemos del tratamiento, doctora. ¿Qué se recomienda para una persona que tiene reflujo y qué alimentos debería consumir? Ok, entre el tratamiento, pues un esquema es un poco corto, que es como el del primer ataque, se podría decir. Usamos mucho los inhibidores de la bomba de protones, que es los conocidos por toda la población como el protector gástrico. ¿Sí? Podemos usar una serie de someprazol, pantoprazol, una serie de fármacos de esa línea. También podemos usar los procinéticos y muchas veces nos podemos ayudar con alginato de sodio o otro tipo de fármacos que también en la consulta se le explica al paciente para que pueda llevar una sincronización en cuanto al tratamiento. Estupendo, aquí estamos aprendiendo un poquito acerca del tema del reflujo. Doctora, ¿cuándo deberíamos acudir a la parte médica? A veces como que nos preocupamos o dejamos pasar el tiempo, como le estábamos comentando hace un momento, y ya hay un momento en que decimos, ya, es hora de que tengo que ir al médico, y a veces es demasiado tarde. Y háblanos un poquito acerca de la dieta que deberíamos tener, qué deberíamos eliminar definitivamente de nuestra alimentación y qué deberíamos incorporar. Ok, yo creo que al principio les comenté, es una enfermedad que podemos hacer el diagnóstico solo con la parte clínica. Posteriormente podemos hacer estudios endoscópicos, que son uno de los principales, como la endoscopia digestiva superior. También existe la manometría con la pH-metría y otro tipo de estudios que también se pueden hacer. Sin embargo, el diagnóstico se hace netamente con la clínica, principalmente porque debe acudir el paciente por los síntomas, pirosis, regurgitación, dolor al nivel del tórax o los signos de alarma que le dije al principio. ¿Cómo debe el paciente alimentarse? Como le comentaba Lee, es importante evitar el contenido graso, carbohidratos, tratar de aumentar más lo que es vegetales verdes, que es muy importante. También evitar, yo siempre digo que eviten son los lácteos, ¿sí? Pero no eliminarlos por completo de la dieta. La gente, hay algo que siempre me pregunta, doctora, ¿y el café? ¿Qué hago yo con el café? Yo me tomo, doctora, 1 litro de café. Si somos cafeteros, ¿no? Exacto. Bueno, yo no. Ah, bueno, mejor. Pero bueno. La gente sí me pregunta, ajá, doctora, ¿y el café? ¿Qué hago? Porque es que el café en la mañana yo no lo puedo dejar. Bueno, si no produce reflujo, algunos autores mencionan que sí se debe dejar un poco a un lado, pero en particularmente en lo que yo he visto en la práctica profesional, si el café no te afecta, no deberías de dejarlo a un lado, sino consumirlo en menos cantidades, pero no dejarlo a un lado.
Doctor, hay un tema que también preocupa muchísimo y bueno, a lo mejor nos estemos desviando un poquito, aunque usted pues también nos menciona que el reflujo, si no se cuida, puede llegar también a lamentables resultados como un cáncer. ¿Cómo evitar un cáncer en nuestro sistema digestivo? ¿Cómo hacer para no llegar a esa terrible enfermedad que tantos pues le temen? ¿Y su experiencia como hacer doctora, prevención, hacer pesquisa? Hacer pesquisa, ir al gastroenterólogo en el momento que sientan algún tipo de síntomas, bien sean síntomas esofágicos, como lo es la enfermedad por reflujo, o ver síntomas gástricos que tengan que ver con el estómago, o síntomas de colon o intestino delgado, para que el gastroenterólogo pueda al paciente indicarle cuál es el camino correcto a seguir con los estudios de extensión, poder hacer una buena pesquisa y de esa manera, pues bueno, evitar un cáncer posterior en cualquier sitio del tracto gastrointestinal. ¿Qué es lo ideal? Que acudan al gastroenterólogo de su preferencia, el que ustedes quieran, y que ante algún síntoma del tracto digestivo, pues acudir para que el médico sepa y pueda ayudarlo. Increíble, ¿no? Estupendo. Porque no hay que ignorar esas señales, sí, ¿no, señor Anderson? Hay que ignorarlas, si sea un poquito de ardor o algo que esté fuera de lo normal. Y el cuerpo te avisa, chico. Sí, claro. El cuerpo te avisa y hay que estar pendiente de esas señales, porque a veces en el ajetreo, el día a día, en el trabajo, vamos descuidándonos. Sí, ¿no? Y que además, bueno, es importante, como dice la doctora, hacer ejercicio, alimentarnos bien, reducir las grasas. Aquellos que pues le hace daño ciertas cosas, déjenlo. Sé que a veces el chocolate, el café es muy rico, pero si te hace daño, ¿para qué lo sigues tomando? Más bien hay que dejarlo un poquito al lado y empezar a armar como esa rutina sana, ¿no?, en nuestra vida, porque a veces nos descuidamos y el tiempo nos da factura. Y sí se puede. Hay que tener voluntad, perseverancia y podemos lograr un estilo de vida mucho mejor, mucho más óptimo. Doctor, actualmente trabaja en Ataca. Sí, bueno, coméntenos de su experiencia. Si lo escucha mi maestro, le pone cero. ¡Ay, Dios mío! ¿Es centro? Centro de Control de Cáncer Gastrointestinal, Dr. Luis E. Anderson. Okay. Es la institución que me forma a mí como gastroenterólogo. Es una institución excelente que atiende prácticamente toda la población occidental del país. Actualmente formo parte como especialista de la institución. También paso consulta médica en la fundación o en la unidad Juan de Dios, aquí en San Cristóbal, también en la parte privada, y bueno, voy a ciertos pueblitos también a ayudar a mis pacientes a tener una salud digestiva correcta o procurar de que tengan una buena salud digestiva. Estupendo, yo les estaba comentando a la doctora donde labora, es excelente profesional, incluso yo soy paciente de la doctora, he tenido la oportunidad de ir en algunas oportunidades y me ha dado recomendaciones excelentes y además también pues me ha dicho que debemos cambiar el estilo de vida que incluso llevamos. Correcto, correcto. Acuérdense que algo que se me escapaba muchísimo, aparte de la obesidad, el tabaco y el alcohol forman partes primordiales para desencadenar una enfermedad por reflujo. Recuerden que todo en exceso pues tiene consecuencias y más en el tracto gastrointestinal, pues eso tenemos que tener un poquito de cuidado. Yo siempre le digo a mis pacienticos, pueden, pero sin los excesos, todos los excesos son malos. Otra cosa importante, Anderson, que se me escapó también en la parte del cuadro clínico, muchas veces los pacientes acuden a odontología o a otorrino y presentan laringitis, erosiones dentales, otro tipo de manifestaciones que también tienen que ver con el reflujo gastroesofágico. Entonces, bueno, atentos a esto, si algún tipo de pacientes ha ido al otorrino o ha ido a su odontólogo y le ha preguntado si que tenga erosiones dentales o algo, bueno, deben acudir al gastroenterólogo porque puede ser una señal que estén avisando de que están sufriendo de una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Ah, excelente el conocimiento que recibimos hoy con lo relación a lo que es el tema del reflujo, Aligio. Esperamos seguir contando con la presencia, doctora. Hoy vamos a comprometerla para que así se parte, si sea una vez al mes o más seguidito venga a conversar, porque hay muchísimos temas. Claro que sí, claro que sí. Es más, podemos hablar la próxima vez del Helicobacter pylori, que es un tema que la población también se hace muchas preguntas. Hay muchos mitos sobre esta bacteria, empezando que es una bacteria y la gente pues a veces conoce de que es un parásito, cosa que estamos un poco errados en la parte informativa. Entonces, bueno, cuando quieran, con mucho gusto, puedo venir a ayudarles por acá. Ay, qué bueno, ya tendremos increíble a nuestra doctora Carmen Clavijo para que nos ponga al día con relación a nuestro sistema digestivo y los temas que son de interés, porque cada vez surgen más patologías y surgen nuevas cosas. Oye, las que ya estaban se repotencian, entonces hay que estar por allí alerta y ojo pelado con eso, Aligio, ojo pelado. Claro, además de que no debemos dejarnos llevar por lo que dicen los demás, de que no, tomé esto, a mí me funcionó esto, a mí me funcionó aquello. No,
siempre hay que ir a un profesional, siempre hay que ir a un doctor, porque es importante, hay cosas que no conocemos y nos automedicamos, ¿no? Decimos, voy a tomarme esto y en realidad nos estamos haciendo más daño aún. Ya hasta empeoramos, sí, exacto, se empeora la situación después de los famosos remedios. Y el temor es que se pueda generar un cáncer. No, y que Anderson, cuando toman los remedios caseros es que te llegan, porque no hay mejoría clínica, o empeora el cuadro clínico, entonces como ya no pueden más, ahí sí llegan al médico. Doctora Carmen Clavijo, redes sociales, algún número de contacto para que puedan hacer parte y de repente ir a consultarse con usted. Claro que sí, me pueden encontrar por Instagram como Gastro Carmen Clavijo, por ahí también envío mucha información. Pueden comunicarse conmigo al teléfono 0424-646-9116, que estaré atenta para poderles ayudar en cualquier duda, cualquier información que necesiten. ¿Podemos repetir el número, doctora, por favor? Sí, claro, 0424-646-9116. Y está muy activa en las redes sociales y da unos videos excelentes e informativos, buenísimos. Otra animadora. Me cuesta, no crea que es que eso me sale natural. Si eso le cuesta, imagínese, no, ¿qué sería natural? Le sale excelente a la doctora Carmen Clavijo por allí a través de su red social, @gastrocarmenclavijo. Se pueden informar con temas de interés y ya está comprometida porque va a volver pronto. Así va a seguir. Esperemos que sí. Claro que sí, Dios mediante. Si me siguen dando brownie, con mucho gusto, claro, vengo. Mejores cosas. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a la doctora Carmen Clavijo, quien nos acompañó hoy aquí en Estasiados, en Canal 21, nuestra sección Salud al Instante, hablando un poquito acerca de lo que es el reflujo. Doctora, muchísimas bendiciones. Muchas gracias, Ali. Muchas gracias, Anderson, por la invitación al Canal 21. Espero seguir acompañándolos en una nueva transmisión para poderles ayudar con otros temas de importancia. Muchas gracias a ustedes. Que sigan los éxitos, doctora, que sigan las bendiciones. Vamos a un corte, Aligio, pero ya regresamos con mucho más, porque venimos con mucho más invitados y las mejores secciones. Hoy de estreno, estamos de estreno. Claro, claro que sí. Así que no te lo pierdas, que nos sintonices en este momento en Canal 21, aquí en Estasiados. Ya volvemos después de este recorte comercial. Ya son varios años soñando con esto. Siempre he sido compositor de música. He estado rodeado de otros cantantes, amigos que también están acá en este género. Un ejemplo, yo estudié con Chanto Salvador, que pues es un cantante de acá que tiene varios años dándole, gran amigo, compañero. Los dos iniciamos prácticamente al mismo tiempo, solo que la situación del país en ese momento no me permitió a mí pues darle profesionalmente a la cuestión. Me tocó pues tener un stop, pensar en otras cosas y ahorita pues vengo ya a soltar mis primeros temas, a darme a conocer y a trabajar fuertemente en esto, que es lo que me encanta. Muy curioso eso que nos cuentas, porque a veces en la vida nos damos como un stop en algo, pero qué bonito es cuando decimos, no, ya vamos a retomar porque yo tengo algo pendiente con esto, porque me gusta, porque me apasiona. ¿Cuándo fue el momento en que ya dijo, no, ya es el momento de regresar a la música, que es lo que de verdad me gusta? Mira, hay muchos amigos que sabían que yo hacía esto, que saben que yo amo lo que es la música, y siempre me han venido diciendo, oye, dale, que tú tienes talento. Y desde hace 2 años para acá dije, no, ya va, bueno, yo creo que hace más, como 3 años, ponle tú. Yo no tenía pensado hacerlo profesionalmente, pero sí, yo grababa mis temitas, me iba para el estudio de grabación y grababa y tenía los temas en la computadora. Y yo decía, bueno, no sé, a lo mejor en algún momento me arriesgo. Ya cuando vi que tenía bastante material musical y vi que estaba progresando en lo que era la composición y los audios, yo dije, oye, no, ya va. Ya creo que es el momento de soltar el primer tema. Pensé qué tema soltar y yo tengo un compañero que está conmigo desde toda la vida, que también fue dúo conmigo hace muchísimos años, que se llama Jesse, el cual siempre está ayudándome y siempre está dándome sus consejos. Me dijo, oye, suelta Chama, que eso es un palo, suelta lo que a la gente le va a gustar. Y lo solté y de verdad que fue lo mejor que he hecho. Cuando escribes, ¿qué te inspira? Depende de lo que esté pensando en ese momento, depende de la situación en la que esté pasando. Últimamente, o bueno, al principio escribía mucho sobre lo que era el desamor y el amor. Escribía mucho sobre eso, tengo varios temas que están ya grabados, que están ahí, pero ahorita me estoy inspirando más en lo que es la rumba, en lo que es la mujer, la gochita, la venezolana, y estoy haciendo pues cosas más rumberitas por este momento como para darme a conocer cómo es. Y hablando de rumbas y todo lo que son eventos sociales,
te presentaste en lo que fue la Feria de San Sebastián, ahora te vemos cantando en discotecas. Cuéntanos cómo ha sido la experiencia, te llaman, volviendo a la música, ¿cómo fue esta noticia para ti? Sí, realmente al principio fue muy difícil, porque obviamente yo no era conocido, obviamente todavía no lo soy. Pero cuando uno no tiene temas todavía y uno no está trabajando en esto y no está en los medios de comunicación, pues no lo toman a uno en cuenta para nada realmente. Entonces, tocando puertas, luchando durísimo, mostrando el material de alguna manera, poco a poco la gente ha visto lo que se ha venido haciendo y me han abierto las puertas para empezar a hacer giras en lo que son discotecas. En la Feria de San Sebastián estuve en una tarima muy importante, en lo que fue el evento de Yo Me Llamo, estuve abriendo uno de esos shows. No fue súper increíble. Yo comencé esto totalmente solo y ahorita pues ya tengo un staff de bailarinas profesionales a las cuales mando un saludo súper gigante, a la Academia de Danzas Lizunel, que pues están acá desde el principio y no dudan ni un minuto en cuando yo les digo, hey, vamos a montarnos en una tarima, eso es de una. A mi DJ en vivo, a DJ Alejandro, al cual le mando también un saludo gigante. Y bueno, poco a poco la gente está confiando en lo que vengo haciendo y el proceso de verdad que lo estoy disfrutando. El tema de la chama... cuéntanos un poco de qué se trata. Bueno, el tema de Chama, primero que todo, ese tema no estaba previsto ni que se iba a escribir, ni que se iba a grabar, ni nada. Eso fue un día que yo me levanté y dije, oye, yo hago reggaetón, hago merenguetón, quiero hacer algo diferente. Y entonces pues salió Chama así de la nada y bueno, fue un tema súper improvisado para las chicas. De verdad, un tema que ya aquí en Extasiados queremos escuchar. Claro que sí. Podemos escuchar claro, por una parte. Vamos a un pequeño corte comercial y ya volvemos con más de Jean Pérez con su tema Chama. Chama. Último segmento de Estasiados con nuestro super invitado, Jean Pérez, mi pana, eso. Un abrazo, gracias, desearte hermano, miles de bendiciones y de éxitos. Eres de Paramillo, ¿no? Sí, de Alto de Paramillo. La gente de Paramillo debe estar feliz por tanto talento que tienen allí con este chico que está representando el reggaetón y la buena música por todo lo alto, mi pana. Quiero desearte lo mejor, viven éxitos para ti, miles de bendiciones y hacia la cima. Y Estasiado siempre será tu casa, siempre. Así bienvenido. Bueno, súper agradecido con ustedes por la invitación, de verdad que tengo un cariño impresionante a partir de este momento y bueno, nada. Seguimos acá trabajando por ustedes. Redes sociales. Síganme en Instagram como Jans Pérez. J-E-A-N-Z, así se escribe Jans. Así es, pero él viene precisamente con su tema promocional, Chama, y hoy lo va a cantar aquí en Estasiados para despedir este programa. Pero Linet, ¿qué más tenemos por allí? Cuéntame, nuestras redes. Antes de despedirnos, tenemos que dar esas redes sociales de Extasiados para que ustedes puedan ver todas las cosas nuevas que les traemos en su magazine predilecto. A mí me pueden seguir como Linet Montenegro. Aligio. Aligio Bautista, piso 3004. Anderson. @ Ander YGR. Y Gustavo. Tavo-Show. Ya saben, señores, para que nos sigan y puedan ver todo eso nuevo que les traemos. Pero no seguimos más y los dejamos con Chama. Disfrútenlo, nos vamos, chao, chao. Aligio Bautista, Liné Montenegro, Gustavo Delgado y Anderson González. Y los dejamos con Jean Pérez con su tema Chama. Astronáutico Jean Pérez. Solo basto con mirarte para darme cuenta que tú tienes un don, el don de encenderme en pasión. Oh, oh, oh. Trajiste a tu amiga para sentirte un poquitito más protegida, pero no sabes que hoy te tengo tu medicina. Chama, cosita bonita, hey, te quiero en mi cama. Te quiero encendida en llama, ah, ah, ah. Chama, cosita, bonita, ey. Te quiero en mi camita, bebé. Tú sabes lo que vamos a hacer, ey. Sube el vapor, tu cuerpo derramando gotitas de sudor. Los virus empañados, la ropa cristiana. Así te quiero ver levitando con mi voz, ah. Te hice brujería pa' que esta noche sea mía, ey. Con mi muñeco vudú apagamos la luz
y olvidamos el mundo. Por ti soy un vagabundo, esas nalgas en la calle no confundo. Si es amor yo no sé, ey, ¿cuál es el punto? Cuando te tenga de frente resolvemos el asunto. Oh, 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 oh. Tú eres rosería, por eso solamente quiero que tú seas mía. Chama, cosita, bonita, ey, te quiero en mi cama. Te quiero encendida en llama, ah, ah, ah. Chama, cosita, bonita, ey, te quiero en mi camita, bebé. Tú sabes lo que vamos a hacer, ey. Estuve pensando que tal vez tú quisieras elevarte. Eres buena o eres mala. Lo que traje en mi bolsillo voy a sacarle. Pa' que te leves, pa' que conmigo hueles. Bebecita, yo sé que te atreves. Esta noche seguro que la pasamos rico. Se te nota que tú haces ejercicio. Una obra de arte, para mí un vicio. Te convertiste en mi capricho. Mi capricho. Te agarraré, te amarraré, no podrás escaparte. Ni porque venga la policía voy a soltarte. No es mi culpa, fue mi culpa por ser tan exuberante. No sé qué me hiciste que me tiene por los aires. Chama, cosita, bonita, ey, te quiero en mi cama. Te quiero encendida en llama, ah, ah, ah. Chama, cosita, bonita, ey, te quiero en mi camita, bebé. Tú sabes lo que vamos a hacer, adelantándonos al tiempo. Ya tú sabes quién soy yo, James Pérez, And Joe Wex de la NASA. Yeah, ya tú sabes lo que pasa. Cuando nos unimos nosotros, hacemos cosas como esta. Chama, cosita, me encanta. Te quiero en mi cama. Mamá, 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 mamacita.